Un torneo femenino que hicimos porque estamos viendo que acá en Salto hay muchas chicas que les gusta el fútbol. Uh-huh. Así que organizamos un campeonato femenino como para que se diviertan un rato. Está buenísimo. Bueno, ¿cuántos equipos están participando? Mira, hasta ahora teníamos 7. Teníamos 9 y se bajaron 2. Ahora hay 7. Pero es el primer fin de semana que organizamos, así que pensamos seguir con esto. Uh-huh. ¿Y que los equipos se armaron así rápidamente? ¿Ya vienen practicando? No, como te decía, ellas ya practican. Practican, juegan en todas las canchitas acá de Salto. Uh-huh. Y bueno, se nos prendió la lamparita y decimos vamos a un campeonato femenino, a ver qué pasa. Y me parece que fue todo un éxito. Y por ahora sí, vamos bien. El día medio no nos acompañó porque se bajó gente de Rojas. Ajá. Y de Recife porque por el día. Nublado y estaban pensando. Por ahí estaba por llover. Así que... Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, la verdad que felicitamos esta iniciativa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Está muy buena. Bueno, a ver, le vamos a preguntar a ella. Hola. Hola. ¿Sos jugadora? No, yo vengo de suplente, si le falta alguna. Venís de suplente, pero jugás entonces. Sí, ahora voy a entrar en un equipo. Ahora vas a entrar en un equipo. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Está bueno? Está bueno. ¿Es cierto? Hace rato que no jugamos, así que venimos a probar. ¿Sos de acá? Sí, soy bueno, hermana de ella. Sos hermana de ella, bueno, perfecto. Bueno, y decime una cosa, cuando... Porque generalmente todos dicen fútbol masculino. Sí, bueno, pero también tiene que existir el fútbol femenino. Bueno, y lo pasan bien. Sí. Bueno. Vamos a pasar una tarde linda. Listo, ojalá que no llueva. Listo, que lo sigan pasando bien, ¿eh? Gracias, chao, chao. Sí. Es complicado. Te tendrían que estar mirando la cara. Es peor que dirigir a los hombres. No, yo la primera vez que dirijo. Es la primera. Sí, vez. Sí, sí. Ajá. Y empezaste con mujeres. Sí, sí. Ajá. Y contame. Por ahora, tranquilo. Bien, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se llama el equipo que estás dirigiendo? Los Rolitos. Los Rolitos, sí. Ahí está. Bueno, ¿y qué edades tienen las chicas que están jugando? Y están entre 18, 40, 30. Ajá. Sí. Ah, es dispar las edades. Sí, 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 sí. Y se puede igual. Sí, hasta ahora. Sí. ¿Les cuesta? La primera vez que salimos. ¿No? ¿Les cuesta practicar o no? Y toda la labura nos cuesta un poco, pero bueno, todo se... Y a poquito se va a ir armando. Con las chicas de GAN. Con las chicas de GAN. Bueno, ¿y cómo practican? Empezamos las mamis a jugar en GAN y eran 4 o 5. Después yo me sumé después porque fui mamá hace un año. Y de todas las edades, como ves, son hermanas, la mamá, compañera de trabajo, de chica de 15, 16 hasta 40 y pico, grandes, entre todas. Bien, ¿y este torneo? Está buenísimo, ¿o no? Sí, nos invitaron porque se enteraron que en GAN jugábamos y vinimos de cara rota nomás. Bueno, ¿y cómo van yendo? Y ahí vamos, medio para atrás. ¿Medio para atrás? Sí, sí. Bueno, vamos perdiendo. Bueno, suerte. Bueno, gracias. Ya.